Un saludo tengan todos. Gracias por seguirnos y los invito a seguir compartiendo acerca de alfabetización informacional. En la videoclase de hoy estaremos trabajando en algunas aplicaciones de servicios de Google, iniciando por el navegador de Google, que es el Google Chrome. Vamos a acceder a este que lo tenemos instalado en una carpeta. Generalmente vienen todos en una carpeta que se llama Google. Aquí la tenemos con diferentes aplicaciones. No obstante, si no aparece, nos dirigimos a la aplicación de Play Store de Google Play y ahí vamos a escribir el Google Chrome. Y aquí lo tenemos. Vale, en este caso, como yo lo tengo instalado, le voy a dar a actualizar. De esta manera, voy a estar actualizado a tono con las nuevas características de seguridad, nuevas opciones, mejoras que va a tener este navegador, que es uno de los navegadores que más se utiliza actualmente a nivel internacional, por las facilidades, por la comodidad que tiene, además que es un paquete de servicios, de aplicaciones de Google. En la videoclase de hoy estaremos viendo además el correo electrónico en Gmail, el Google Drive, que es la nube de Google, las videollamadas, el Google Calendar, traductor y Google Fotos. Bien, aquí tenemos al Google, vamos a abrirlo. Por supuesto, aquí lo primero que me va a salir es lo que ya tenía antes. Vale, dice configura, no, utilizar la ubicación. Vale, pues voy a darle en configuración. Aquí en permisos, donde dice ubicación, permitir para el motor de búsqueda actual. Correcto. Vamos a darle atrás. Vamos a probar esto a ver qué tal. Vale, pues no. Entonces, hostia, cómo salen cosas aquí. Aquí tenemos nuestra pantalla del Google. Bien, vamos a dirigirnos al menú, que son esos tres puntitos que tenemos en la parte superior. Es un menú típico de los dispositivos móviles de la tecnología actual. No solo en los dispositivos móviles, sino también el desarrollo web se utiliza porque se economiza mucho el espacio de la aplicación o del desarrollo web en este caso, porque simplemente esos tres puntitos me indican que cuando yo doy un toque o un clic, pues me va a mostrar el menú. Bien, aquí tenemos la opción de una nueva ventana. Habíamos dicho que en el navegador podemos trabajar diferentes ventanas y en cada una de estas ventanas podemos tener diferentes búsquedas, ¿verdad? Otra opción es la navegación en incógnito. Lo habíamos visto cuando estuvimos trabajando el Google. Vimos la ventaja que tenía la navegación en incógnito, pero esto era recomendado cuando estábamos trabajando en ordenadores que no eran nuestros, digamos en una biblioteca pública, digamos un ordenador de un compañero en nuestro centro de trabajo, y si queríamos revisar pues contenido muy privado nuestro, de nuestro correo electrónico, información personal, lo que queramos, pues le sugería yo utilizar la nueva pestaña en incógnito. No le sugiero que lo realicen con el móvil porque el móvil es algo muy personal, ¿verdad? No obstante, si tuvieran que auxiliarse o pedir algún móvil, pues les sugiero que sí utilicen esta navegación en incógnito. Ahora, aquí vemos en la parte superior, vemos una estrellita. Esa estrellita sabíamos ya que era la opción de marcadores. Bien, vamos a buscar aquí un sitio. Digamos, vamos a buscar biblioteca. Biblioteca de Madrid, cómo llegar. Vale, estas no. Bien, este mismo, el portal de las bibliotecas públicas de Madrid. Aquí mismo, o sea, vamos al menú
Y si yo quiero guardar este enlace, esta dirección, porque la voy a utilizar con mucha frecuencia, vamos a guardarla en nuestros marcadores. De igual manera que habíamos guardado en los marcadores, en nuestro navegador de Chrome, en nuestro ordenador, pues de igual manera lo podemos hacer aquí en nuestro dispositivo móvil. Vamos a darle ahí a la estrellita y dice añadido a marcadores. Vamos a darle a editar. Entonces aquí nosotros podemos editar el nombre con el cual se va a guardar. En este caso, se va a guardar en la portada, portal de biblioteca. Le voy a quitar esto. Muy bien, así. Y aquí donde dice carpeta, vamos a darle donde dice marcadores de móvil para que vean que tenemos una carpeta. Bueno, en esta carpeta vamos a crear otra carpeta. Otra carpeta que se llame, disculpen, servicio público. Vamos a darle aquí, la tenemos creada, muy bien, ahí. Vamos a guardar estos marcadores en servicio público. Aquí tenemos la URL. Muy bien, ya lo tenemos guardado. Fíjense, cuando le damos a los tres puntitos, ya la estrella está en azul. Eso significa que ya ese sitio está guardado. ¿Verdad? Vale, vamos a ver otras opciones. Aquí tenemos la opción de descarga, o sea que es para descargar. En este caso, descargar la página que tenemos aquí de la portada. Tenemos información acerca de la conexión. Dice que la conexión es segura. Y las cookies. En este momento tengo 18 cookies en uso en este sitio con 43 bytes de datos almacenados. Vamos a eliminarlas y vamos a ver qué otra opción nos sale. Pues bien. Nos aparece ese botón que es para actualizar, recargar. Fíjense que cuando le damos, disculpen, cuando le damos, vuelve a cargar el sitio. Vale, pues seguimos aquí en este menú porque hay algo que les quiero mostrar. Vale, ya tenemos el historial. Pues el historial lo que nos va a mostrar del navegador es a dónde hemos accedido, a cuáles sitios hemos accedido anteriormente. Claro, siempre y cuando tengamos guardado esa información de navegación, porque si podemos también eliminar toda esta información y ya les diré cómo. Vale, aquí tenemos entonces pestañas recientes. Pestañas recientes. Pestañas recientes a las cuales hemos accedido. Y además tenemos la opción de compartir. Digamos que queremos compartir este sitio, este enlace, con algún compañero, con alguna amistad, pues le damos compartir y fíjense cómo aquí nos salen aplicaciones para compartir. Aquí tenemos aplicaciones de mensajería instantánea, como es el WhatsApp, el Telegram, y además tenemos el correo electrónico de Gmail y tenemos además para compartir por Bluetooth. Fíjense que hay mucho más, correo electrónico, mensajes y mucho más. O sea, si le damos aquí, van a salir muchas más aplicaciones. Vamos a darle cancelar. Bien, aquí tenemos una opción. Todos los navegadores de Internet tienen esta opción de buscar en la página. Bien, vamos a buscar algo aquí que pueda ser biblioteca digital. Hemeroteca municipal. Muy bien. Pues aquí, digamos que queremos buscar en algún sitio y es tan grande y es tan cansino tener que leerse todo el sitio para buscar algo, pues simplemente vamos a esta opción, le damos buscar en la página y ahí vamos a escribir el criterio hemeroteca. Y fíjense cómo automáticamente en el momento que estamos escribiendo, él nos va a realizar una búsqueda y nos va a mostrar ahí el resultado de búsqueda, el resultado actual y la cantidad, el total de búsqueda. En este caso solo hay un texto con la palabra hemeroteca. Y fíjense lo rápido que nos los busca. Vamos a cerrarlo y vamos a ver otra opción. Disculpen. Digamos que estamos trabajando en un sitio y queremos traducirlo. Digamos que es en inglés y lo queremos traducir al español. Vale, vamos a buscar. El New York Times. Vale, este mismo.
Vale, es en inglés, pero como ya detecta la región de la cual yo me estoy conectando de España, con lo cual fíjense cómo automáticamente ahí arriba, después de nighttimes.com, slash barra, me pone es. Entonces vamos a eliminar aquí, vamos a editar. Y si se fijan, miren, esta es otra opción que les quiero mostrar. Aquí, cuando le damos un clic o le damos un toque, que no estamos en el ordenador, por lo tanto, un clic, a la barra de dirección me sale la opción de compartir, copiar esta dirección o editar, que es ese lapicito. Editar, vamos a darle editar, vamos a eliminar ese es y vamos a darle en el teclado, en nuestro teclado a la palomita, que es aceptar, buscar o ir. Bien, ahora sí me sale en inglés. Entonces, fíjense cómo automáticamente me sale aquí ya la herramienta de traducción para yo traducir el sitio a español. No obstante, si vamos al menú del navegador y vamos aquí donde dice traducir, pues ya automáticamente me lo va a traducir a español. No obstante, podemos traducirlo a cualquier idioma. Aquí tenemos una selección de idioma, vamos a buscar el francés. Y aquí tenemos el New York Times en francés. Vamos a darle traducir al español. Bueno, pues al catalán, fíjense, qué maravilla. Aquí están todos los idiomas. Más idiomas y lo dejamos en español. Muy bien, aquí está. Perfectamente. Ahora es importante que hay sitios, por ejemplo, como el New York Times, que ya tiene la opción de detectar el idioma, con lo cual me va a cargar ya ese sitio en ese idioma. No obstante, si no aparece, nosotros podemos buscar en el menú, fíjense, podemos buscar en el menú aquí mismo, fíjense que aparece español, vamos a darle en español. Entonces, él me va a cargar la versión original, o sea, el New York Times escrito por redacción de New York Times y traductores que lo han traducido al español. No es lo mismo esa traducción que han realizado desde el New York Times al español que la traducción que me va a realizar el propio navegador al español desde el inglés. No es lo mismo. Por eso les sugiero que siempre traten de buscar la traducción original de la fuente y utilizar en última instancia, si es que lo necesitan, el traductor del navegador. Bien, vamos a seguir con el navegador. Vale, aquí el New York Times, que es uno de los principales diarios internacionales. Yo lo quiero guardar, pues le voy a dar a guardar aquí. Vamos a editar, pero aquí no lo voy a guardar en servicio público. Voy a crear una nueva carpeta que diga noticias. Muy bien, en noticias, ahí lo tengo. Tengo el New York Times. Vamos a buscar Noticias España. Vale, pues aquí tenemos el mundo. Muy bien, vamos a abrir el mundo. Vamos a darle a agregar al marcador. Editamos y ya me sale noticias porque fue el último que guardé. Muy bien. Vale, pero en este caso no quiero que me lo guarde con este nombre. Porque en realidad no, no. Lo voy a eliminar porque en realidad lo que necesito no es la noticia esta, lo que necesito es, disculpen, es el enlace del mundo, con lo cual le voy a dar ahí en el logo que tiene al inicio. Voy a editar esto que aparece y lo voy a dejar en la dirección original. Ahí, muy bien. Perfecto. Ahora sí le voy a dar guardar a los marcadores, le doy a editar. Y aquí lo tengo, el mundo. Muy bien. Guardado en la carpeta de marcadores de noticias. Y fíjense, al lado tengo, en la parte superior de este navegador, tengo varias opciones. Podemos ver, tenemos cuatro opciones. A la izquierda tenemos una casita. En informática, en desarrollo web, en diseño gráfico. La casita simboliza inicio, página de inicio. ¿Cuál es la página de inicio que yo tengo en mi navegador? Pues si no hemos modificado la página de inicio del navegador del Chrome,
Pues precisamente es el Google, el buscador de Google, la página de inicio que va a salir. Fíjense, vamos a darle ahí en la página de inicio y fíjense cómo me va a redireccionar al buscador de Google. Entonces, esa página la podemos cambiar, ya veremos cómo. Luego tenemos la barra de dirección y seguido tenemos las pestañas o las páginas en las cuales nosotros hemos ido abriendo. Si le damos ahí, fíjense que aquí tengo... Tengo el text now, o sea, búsqueda que he hecho en otro momento. Las puedo eliminar y quedarme solamente con esta, porque así va a estar mucho más rápido. Tengan en cuenta que mientras más pestañas tengamos abiertas y si nuestro teléfono tiene tanta velocidad de microprocesador, no tiene tanta memoria RAM, pues va a ir un poco lento. Vamos a seguir, vamos aquí al menú. Tenemos la opción de añadir a la pantalla de inicio. Fíjense, o sea, yo ahora mismo quiero añadir este navegador de Google a la pantalla de inicio, que no tiene sentido porque ya tenemos el navegador, el propio navegador nos abre en la página inicial el buscador de Google. Pero esto es por si hay alguna página que ustedes necesiten mucho de trabajo o de ocio, digamos que la podemos anclar o añadir a la pantalla de inicio. Vamos a darle aquí. Y la vamos a guardar como buscador Google. Le doy a añadir y listo. Acceso directo. Vamos a ir ahora. Vamos a minimizar. Y fíjense que lo tenemos ahí en la parte superior. Buscador de Google. Vamos a darle un toque y nos va a abrir. Eso es guardar en la pantalla de inicio como acceso directo. Entonces, aquí tenemos además en nuestro móvil. En nuestro navegador tenemos la opción de cambiar y de alternar la vista del desarrollo web del móvil o a vista ordenador. A vista ordenador significa como si estuviéramos desde un ordenador y lo voy a activar y fíjense lo que sucede. Fíjense que me sale ya mucho más amplio, pero más pequeño o sea, no está ajustándose a las características de la pantalla de mi móvil. ¿Por qué? Porque está por la vista ordenador. Vamos a cambiarlo nuevamente. Y esto es una característica que tiene el desarrollo web actual, que es la característica responsive, que es de la capacidad de adaptarse a las pantallas, a los diferentes tipos de pantalla, que nosotros podamos acceder a ese sitio. Esas características se realizan cuando cuando los desarrolladores están creando o desarrollando sus páginas. O los sitios web son los que le dan esta característica gracias a las hojas de estilos en cascada CSS. Además, a través de la programación de JavaScript se puede hacer. Y vinculado al código de HTML, que es el código base del desarrollo web. Esto es un poco de información. Bien, vamos a ver qué otras características tenemos. Vale, pues vamos ya a la configuración. Vamos a la configuración. En este caso, por supuesto. Dice, activa la sincronización para sincronizar y personalizar todos tus dispositivos. Vamos a darle continuar como Pedro José, que fue una cuenta que creamos con fines educativos. Acepto. Muy bien, ya tenemos sincronizado la sincronización activada. ¿Y ahí qué vamos a sincronizar? Pues vamos a sincronizar todas estas opciones. Vale, vamos nuevamente a la configuración. Configuración, ajustes. Vale, aquí dice... Configuración básica. Configuración básica tenemos como buscador predeterminado, tenemos el Google, pero podemos elegir otro. Podemos elegir el Yahoo, el Bing, que es de Microsoft. Tenemos otros dos más. No nos da la opción de añadir, o sea, de añadir otro más que no sea ninguno de ellos. Tenemos la opción de contraseñas, muy importante. Las contraseñas que nosotros vamos a ir generando. Las contraseñas, fíjense, aquí tenemos la opción de guardar contraseñas, yo la tengo activada, perdón. Tengo la opción de guardar contraseñas activada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo realice un registro en algún sitio web o alguna plataforma, alguna aplicación, automáticamente me va a saltar la opción de desea guardar esta contraseña para utilizarla en próximos inicios de sesión y como yo voy a guardarlo en mi
en mi servicio de Google, gracias a mi servicio de Google, y soy yo el único que voy a acceder, pues vale, yo lo activo y le digo que sí, que quiero guardarla ahí. Entonces, aquí viene la opción de iniciar sesión automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo abra ya ese sitio nuevamente, automáticamente me va a rellenar el usuario y la contraseña porque ya lo tiene guardado. Con lo cual, me evita el trabajo de estar rellenando usuario y contraseña y recordando. Es mucho más fácil. Bien, entonces aquí tenemos todas las contraseñas que hemos creado con los diferentes usuarios que estuvimos trabajando con Facebook, con InfoJobs, LinkedIn, Mega y Twitter. Vamos a darle atrás. Ah, también importante, todo esto lo podemos desactivarlo y eliminarlo. Yo lo voy a dejar así tal cual. Además, tenemos la opción de exportarlo. Digamos que queremos exportar esas contraseñas, pues aquí tenemos la opción, fíjense. Vale, seguimos. Bueno, pues los métodos de pago. Métodos de pago que vamos a utilizar, pues una tarjeta Visa, Mastercard, PayPal, entre otras. Entonces, si introducimos, digamos que vamos a realizar alguna compra por internet y necesitamos, si introducimos nuestra tarjeta, nos va a salir la opción, además, si deseamos guardar ese método de pago alternativo en nuestra cuenta. Si le damos que sí, una vez que necesitemos esa tarjeta, automáticamente nos va a rellenar todos los datos, pero va a necesitar que nosotros confirmemos que realmente es la tarjeta con el código o completando el número. Esto es algo muy seguro. Bien, aquí viene otra opción que es de direcciones o más. Muchas veces cuando estamos en internet tenemos que rellenar formularios que son muy extensos en los cuales tenemos que poner nombre y apellido, dirección, DNI, número de teléfono, correo electrónico y más información. Pues aquí este navegador nos da la opción, el navegador de Google, nos da la opción de que nosotros rellenemos aquí nuestros datos y automáticamente, siempre que tengamos un formulario, él va a rellenar todos esos datos, todos esos espacios del formulario con los datos que nosotros vamos a introducir aquí. Es muy importante esta opción. Y fíjense, aquí tenemos todas esas opciones. España, nombre, organización, dirección, postal, ciudad, provincia, teléfono, correo. O sea, todas esas opciones las tenemos aquí. Y si las rellenamos, entonces se va a autocompletar cuando estemos navegando en algún formulario. Vamos a ir a la privacidad. En la privacidad, lo importante, tenemos la opción de borrar los datos de navegación. ¿De qué datos estoy hablando? Le estoy hablando de la caché, del historial de navegación y de las cookies. Las cookies. Muchos sitios de internet, la gran mayoría, nos piden aceptar las cookies. O sea, ¿qué son las cookies? Pues las cookies son accesos que nosotros vamos a buscar en esos sitios, en internet, en cualquier sitio, algún criterio de búsqueda. Y si aceptamos las cookies, pues estamos dándole permiso a que ese sitio web guarde esas cookies y guarde pues nuestra dirección IP, la dirección de red con la cual nos estamos registrando, navegando, ya sea de un ordenador, ya sea de una biblioteca pública, ya sea de nuestro dispositivo móvil. ¿Y qué pasa? Que no les ha sucedido, no han visto que en algún momento estamos realizando una búsqueda en internet. Digamos, estamos buscando algo que queremos comprar, pero lo dejamos ahí, lo buscamos simplemente por mirar. Y luego nos saltan mucha propaganda, mucha publicidad, precisamente de equipos como ese o de lo que estamos buscando o similares. Pues es precisamente pues cuando aceptamos las cookies estamos dando permiso de que nuestro criterio de búsqueda en internet sea compartido con ese sitio y luego eso lo utilizan ellos para vendernos, para lanzarnos publicidad. Esto hay un mercado detrás de todo esto muy grande. Bien, aquí tenemos la navegación segura, que si le damos tenemos protección mejorada, protección estándar o sin protección. Sin protección, pues no va a protegernos frente a descargas, extensiones de sitios web. La protección estándar, ahí lo dice, pues es una protección estándar frente a las descargas, extensiones, sitios web que se sabe que son peligrosos. Y la protección ya mejorada es mucho más rápida y proactiva frente a las descargas, ya que nos va a advertir sobre quiebras de seguridad, de contraseña y datos de navegación. Vamos a darle atrás.
aquí acceder a los métodos de pago. Si nosotros tenemos ya guardada nuestra tarjeta, la vamos a necesitar y marcamos esta opción de acceder a métodos de pago, pues automáticamente nos va a vincular. Aquí tenemos también otra opción que es más sugerente, es más adecuada para las redes y móviles que son más lentos, y es cargar las páginas previamente para la navegación y las búsquedas sean más activas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esté activado esta opción, yo accedo a un sitio, lo primero que él va a hacer es que me va a cargar en el propio móvil, en la propia RAM, me va a guardar todos los archivos de la navegación y luego me va a dar la opción de buscar, o sea, para poder trabajar mucho más rápido. Aquí tenemos la opción de no hacer seguimiento. Esta opción de no hacer seguimiento tiene que ver con una solicitud de tráfico que, por ejemplo, en algunos sitios web pueden responder a solicitud mostrándonos anuncios no basados en otro sitio web que hayamos visitado. Aquí yo lo voy a activar, vamos a darle atrás, salimos de seguridad. Aquí viene comprobación de seguridad. Tenemos las actualizaciones, las contraseñas y navegación segura. En actualizaciones, pues ya lo habíamos actualizado anteriormente. Las contraseñas, todas las contraseñas que ya vale lo mismo de antes. Y la navegación segura, pues yo lo voy a dejar en protección estándar. Ya eso lo habíamos visto. ¿Qué otro elemento? En configuración ya más avanzada, la página principal. Bueno, como página principal tenemos al navegador de Internet, de Google, que es el google.com. Pero aquí lo podemos cambiar. O simplemente podemos desactivar esta opción de página principal. Con lo cual, si yo lo desactivo, fíjense lo que sucede. Yo voy a cerrar ahora el navegador, lo voy a abrir y fíjense lo que sucede. Bueno, vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a abrir. Vale, pues esto es lo que pasa cuando yo lo cierro, no me va a salir ningún sitio, ninguna página de inicio. O sea, es que sale directamente las búsquedas que hemos realizado anteriormente y las además el Google. Pero bueno, como estamos trabajando en un servicio de Google, pues lo más sugerente es que nos muestre el navegador de Internet. Vale, aquí entonces vamos a activarlo. Bien. Tenemos otra opción. La accesibilidad, donde nosotros podemos ampliar, fíjense, podemos ampliar el tamaño del texto. Esto es recomendable pues para las personas que tienen dificultad de visión, tienen baja visión, aumentar el zoom, acercar un poco más las letras. Y aquí tenemos la opción de forzar el zoom. Tenemos subtítulos y otras opciones. Vamos atrás. Vamos a las configuración de sitios. Ahí en la configuración de sitios nosotros tenemos todas las opciones, o sea, las cookies, la ubicación, la cámara, el micrófono, inclusive todos los dispositivos que en mi móvil me van a permitir acceder desde los sitios web. Hay sitios que van a necesitar mi ubicación. Hay sitios que nos van a pedir la cámara porque necesitan hacer una foto, alguno que necesite el micrófono para grabar la voz. Y así sucesivamente. Pues por aquí nosotros podemos permitir o podemos bloquear todos esos permisos. Lo podemos hacer gracias a esta configuración de los sitios. Tenemos la opción de idiomas en la cual podemos añadir diferentes idiomas. Y vale, aquí tenemos el modo básico que por supuesto está desactivado. ¿Qué pasa con el modo básico? Pues que el navegador va a cargar las páginas más rápido, ya que reduce el uso de datos hasta un 60%. Pero como ahora mismo esto es sugerente activarlo para las personas pues, que tengan pocos datos de datos móviles, pocos gigas. Bien, aquí en las descargas, ubicación de las descargas, donde yo quiero que me descargue. Predeterminadamente lo va a descargar en la memoria interna
en una carpeta que se llama Download, pero eso yo lo puedo cambiar. Y puedo decir, vale, quiero que me descargue en la memoria interna o que me descargue en la tarjeta SD que yo había instalado anteriormente, ¿verdad? Entonces, preguntar dónde guardar los archivos. Si ya yo le digo que me los guarde en esa carpeta Download, no quiero que me pregunte, porque si no, cada vez que vayamos a descargar, nos va a preguntar dónde queremos guardar los archivos, con lo cual esta opción ya depende de cada uno de sus intereses. Y aquí dice descargar artículos recomendados para ti con Wi-Fi. Y está activado. ¿Por qué? Porque la Wi-Fi no nos va a consumir nuestros datos. Bien, aquí viene información donde vamos a ver la versión, el sistema operativo de nuestro móvil y la información legal del navegador Google Chrome. Vamos atrás y con esto ya tenemos todo lo que estábamos viendo del navegador. Dicho esto, vamos a cerrar el navegador. Otro de los servicios de Google es el Gmail, o Gmail como se suele llamar, que es un servicio de correo y vamos a acceder. Si tenemos nuestra carpeta aquí de Google, es simplemente acceder a la M, que es el logotipo de este servicio. No obstante, si no lo tienen, es tan sencillo como ir al Play Store y escribir Gmail. Y ahí les va a salir entonces la aplicación. Para los que ya la tengan, como es el caso este nuestro, pues le vamos a dar a actualizar. Una actualización de 16,70 mega. No obstante, nosotros podemos venir aquí a los ajustes, que ya lo habíamos visto anteriormente, mis aplicaciones y juegos. Y le podíamos decir actualizar todo. Inclusive le podíamos dar a actualizar automáticamente. En los ajustes. Actualizar aplicaciones automáticamente y decirle aquí solo por Wi-Fi. ¿Qué sucede? Cuando yo marque, ya esto lo habíamos visto anteriormente, pero se lo vuelvo a recordar. Si yo aquí tengo tres opciones. La primera, no actualizar aplicaciones automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces tengo que ir yo manualmente y ver si hay actualizaciones y darle a actualizar. Si no, le doy solo por Wi-Fi. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que en cuanto nos conectemos a una Wi-Fi, el Play Store nos va a revisar automáticamente todas las aplicaciones que tenemos, va a buscar en su base de datos y si hay actualizaciones y se van a actualizar sola, automáticamente. Desde cualquier red o en cualquier red, se va a actualizar tanto desde la Wi-Fi o de los datos móviles. Independientemente de donde estemos, se va a actualizar. Vamos a dejarlo solo por la Wi-Fi, que lo haga se actualicen automáticamente. De esta manera, ahora venimos aquí y fíjense, ahora mismo estamos aquí y tenemos 8 aplicaciones por actualizar. Como ya yo le marqué y estamos por la Wi-Fi, pues automáticamente se va a actualizar. Vale, voy a darle a actualizar todo. Yo mismo le voy a dar a actualizar todo para que no nos esté interrumpiendo. Vale, pues ya tenemos la aplicación de Gmail. La tenemos aquí. Vamos a acceder a ella. Habíamos visto que lo primero que íbamos a hacer cuando teníamos nuestro móvil, lo primero que íbamos a hacer era configurar o añadir nuestra cuenta de correo Gmail. ¿Por qué? Porque gracias a eso íbamos a tener el acceso a todas nuestras aplicaciones, nuestros servicios de Google, que son muy importantes, muy efectivos. Entonces, fíjense cuánta publicidad me llega aquí simplemente por los registros en los cuales hemos hecho en diferentes plataformas de Facebook, Twitter, LinkedIn, además de algunas ofertas de empleo, pues nos llega constantemente al correo. Bien, aquí tenemos la pantalla principal. Si le damos a la P esa que tenemos ahí arriba, nos va a salir entonces la cuenta, o sea, la cuenta de correo electrónico pedrojcolegio86@gmail.com. Pero nosotros podemos añadir más cuentas. En este mismo correo electrónico
Yo puedo añadir todas las cuentas que yo quiera y las puedo ir revisando una a una, todas. Aquí tenemos la opción de buscar correo. Vamos a buscar todos los correos de Facebook. Le damos buscar y aquí tenemos los correos de Facebook. Él aplica un filtro. Bien, vamos a darle atrás. Vamos aquí a las carpetas. A la parte izquierda tenemos el menú. Fíjense que antes habíamos visto un menú de tres puntitos y este de tres líneas. Esto se le suele llamar menú de hamburguesa en el diseño de sitios web, diseño, desarrollo web. Y vamos a ver que en el correo electrónico tenemos la bandeja principal donde tenemos los correos de entrada. Tenemos además una carpeta o una etiqueta de marcadores sociales donde nos va a mostrar todos los sitios, todos los correos, disculpen, referido a marcadores o a páginas o sitios o plataformas de redes sociales. Luego tenemos otra etiqueta de promociones. Y aquí me van a salir todas las promociones. Tenemos los destacados. Digamos que hay algún correo que nosotros lo queremos destacar. Si se fijan, vale, en este mismo correo, fíjense al final como hay una estrellita, vale, pues si lo queremos destacar, yo quiero destacar, digamos, que este correo lo quiero destacar. Con lo cual, venimos aquí y decimos en destacados, ya tenemos uno. Si le damos en destacados, nos va a mostrar entonces todos esos correos que son destacados, que por lo general son correos importantes. Los correos pospuestos son correos que hemos iniciado y no los hemos terminado. Aquí no tenemos nada. Importantes también. Correos enviados. Aquí tenemos los correos de la bandeja de correos enviados. Los programados, que ya habíamos visto cómo programar un correo, que nos da la opción no solo de redactarlo, sino que además nos da la opción de establecer una fecha, una hora a la cual se va a enviar. Bien, aquí tenemos la bandeja de salida, que son los correos que van a estar en cola, que van a estar en cola, que se están enviando. Pero esto ya tiene poco uso, porque como hay tanta velocidad de datos móviles o de Wi-Fi, pues automáticamente en cuanto estamos redactando un correo que le damos a enviar, pues es muy rápido. O sea, no es un correo que se queda aquí, está enviándose, a no ser que tengamos muchos correos con archivos adjuntos muy pesados. Aquí tenemos la opción de borradores, que los borradores son correos que nosotros estamos redactando, no lo terminamos y le marcamos guardar como borrador y luego lo terminamos y lo enviamos. Aquí tenemos además la opción de todos. En esta opción me va a mostrar todos los correos, o sea, los correos de normales, los correos de redes sociales, los que sean importantes, todos los correos van a estar aquí. Los spam, que generalmente el propio Google tiene un filtro para filtrar los spam. No obstante, los correos que nosotros no querramos que nos muestren, vamos a acceder aquí, a este mismo, por ejemplo, y le vamos a dar. Fíjense, si vamos al menú de este correo, dice marcar como spam. Si yo lo marco como spam, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que todos los correos que vengan desde la dirección jobalertsnoreply@linkedin.com, todos los correos que vengan con ese remitente, van a ir automáticamente sin ningún problema a esta carpeta de spam, con lo cual yo no los voy a estar viendo que me estén molestando ahí en mi bandeja de entrada, que en ocasiones nos sucede que tenemos tantos correos de tanta publicidad, de tanto anuncio, de tanta cosa, que no vemos los correos importantes. La papelera, que es donde van a estar los correos que nosotros vamos a eliminar. Ahí van a estar. Y bien, aquí tenemos etiquetas que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo crear esas etiquetas? Vale, vamos a salir del correo y vamos a darle redactar. Vamos a darle redactar, que es en ese lapicito. Ahí en D, por supuesto, va a salir el correo del cual es el remitente, que en este caso es de la cuenta de Pedro J. Colegio 86. El para, el correo a quien va dirigido, el asunto y el cuerpo del correo en el cual nosotros vamos a escribir todo. Y si se fijan, en la parte superior tenemos una presilla, que esto significa adjuntar. Y si le damos ahí,
nos va a dar la opción de adjuntar archivo. Si le damos a adjuntar archivo, va a ser un archivo que tengamos en nuestro dispositivo de almacenamiento, pero que además, fíjense que lo podemos insertar de nuestro almacenamiento desde Google Drive. Desde cualquiera de los dos lo podemos adjuntar. Aquí nos va a salir esto. Vamos a elegir esta misma imagen. Vamos a juntar otra desde el Drive. Aquí tenemos ordenadores, mi PC, copia de seguridad. Vale, pues este mismo. Seleccionar y listo. Tenemos ya un archivo adjuntado desde nuestro dispositivo de almacenamiento principal y desde nuestro Drive. Y ya simplemente le daríamos enviar, que es ese avioncito que tenemos ahí. Vamos a darle atrás. Como no lo hemos enviado, fíjense que el correo se ha guardado como borrador. Y aquí lo tenemos. Como no lo hemos enviado, el correo todavía no está terminado, con lo cual está guardado entre los correos de borradores. Y esto es lo que quería compartir acerca del correo electrónico. Nos quedaría el Google Drive, que ya lo habíamos trabajado anteriormente en la versión de ordenadores, que es un espacio que tenemos reservado en Google. Y ahí podemos crear carpeta, podemos guardar toda nuestra información con un límite que no debemos sobrepasar. Y si lo sobrepasamos, vamos aquí. Fíjense, tenemos solamente 15 gigas. Si queremos, en estos momentos tengo 103 ocupados. Si queremos más, pues tenemos que comprarlo. Es tan sencillo. Y además, si tenemos otros contactos que tenemos en nuestra lista de contactos, en nuestra agenda, en nuestro teléfono, y tenemos su correo electrónico y es un correo de Gmail, por lo tanto, está utilizando el servicio de Google Drive. Podemos compartir. Fíjense, aquí podemos compartir con esa otra persona si introducimos el correo electrónico. Fíjense que aquí me está pidiendo permiso para acceder a los contactos. Vamos a darle permitir. ¿Por qué me pide permiso para acceder a los contactos? Pues dice que no ha compartido. Vale, pues en este caso, porque no hay ninguna persona, no hay ningún contacto con un correo de Gmail. Si no, ya me lo hubiese mostrado ahí. Pues aquí es muy sencillo, o sea, no tenemos mucho que mostrar porque ya lo habíamos trabajado anteriormente. El traductor no lo tenemos instalado. Vamos a instalarlo. Traductor de Google, aquí lo tenemos. Lo instalamos. Damos continuar, saltamos. Bien, ya tenemos la aplicación del traductor de Google. ¿Dónde está la aplicación del traductor de Google? Pues generalmente, vamos a ver aquí. Vale, pues no se me instaló aquí. Así que iremos a las aplicaciones. Aquí la tenemos. Vale, pues la vamos a mover para aquí, para Google. O sea, ya la tengo aquí dentro de Google, el traductor. Vamos a acceder. Y aquí podemos traducir desde cualquier idioma hacia cualquier idioma. No obstante, fíjense que en cuanto lo abrimos por primera vez, nos pide una configuración predeterminada de traducir. ¿Cuál es mi idioma principal? Pues mi idioma principal es el español. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto yo esté en cualquier sitio trabajando o navegando, da igual el idioma que sea, como no sea el idioma español, él me va a traducir automáticamente al español, que es mi idioma principal. Y el idioma con el que más se traduce con frecuencia, pues por supuesto es el inglés. Listo. Y aquí tenemos la opción de
traducir texto en español. Esto mismo, me gustan tus ojos, iba a poner otra cosa, pero nada. Y fíjense, ahí está la traducción. I like your eyes. Vamos a ver qué otro. Tenemos además la opción de reproducir. ¡Wow! ¡Qué voz tiene la tía! Traducción inversa, o sea, del inglés al español. Podemos marcarlo como que nos gusta y nos guarda. Vale, pues además les voy a enseñar que podemos acceder también desde nuestro navegador de Google Chrome, podemos acceder a nuestro servicio de traducción. O sea, como yo tengo aquí, como ya yo tengo, disculpen que se me ha ido esto, como tengo de página de inicio el buscador de Google, en la parte superior del buscador de Google tenemos a la izquierda el menú, después tenemos todo, imágenes y luego a la derecha del todo tenemos la cuenta de correo de la cual estamos conectados, sincronizados. Y a la izquierda tenemos una opción de los servicios de Google. Vamos a darle ahí donde están esos puntitos. Y aquí nos van a salir todos los servicios de Google. Todos, todos. Entonces, aquí vamos a buscar el traductor. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Porque si no quieren tener la aplicación del Google Traductor instalada en su dispositivo, pueden acceder entonces desde su navegador de Google Chrome a estos servicios, a este servicio de traducción. Vamos a cerrarlo y vamos nuevamente aquí. Aquí tenemos entonces el Duo, o sea, Duo, que es una aplicación utilizada para realizar videollamadas. Aquí tenemos que dar permiso a los accesos de micrófono y cámara. Vamos a darle permiso. Permitir, o sea, permitir acceder también a mis contactos. Vale, pues en este caso, el dúo, ¿con qué funciona? El dúo funciona con nuestro número de teléfono. En este caso, tenemos que configurar el registro similar al WhatsApp con el número de teléfono. Aquí hay que añadir un número de teléfono para que pueda funcionar. Y entonces le damos invitar. Una vez que ya confirmemos y le demos invitar, si ya tenemos en nuestro contacto ese número de teléfono, pues automáticamente si ese contacto también tiene configurado la aplicación Duo en su dispositivo y lo tiene verificado también, pues van a realizar una videollamada. No obstante, esto pues es un servicio que se utiliza generalmente para videoclases, talleres online, formación telemática, pero para videollamadas entre dos, tres o pocas personas, pues se utiliza el WhatsApp, se utiliza el Zoom también, que son aplicaciones que tienen mucha utilidad de grabar además la videollamada. Con lo cual aquí no podemos mostraros más porque no tenemos una línea de teléfono y en este caso si lo hago por el mío pues estarán viendo todos los contactos que tengo y estaría violando la política de privacidad de datos y en ese caso no queremos violar nada. Bien, vamos a otro servicio que es el Google Fotos. Aquí lo tenemos. El Google Fotos, ¿qué es lo que me va a permitir? Pues el Google Foto me va a guardar, ya lo habíamos visto anteriormente, me va a guardar en el Google Drive todas las fotos que yo voy a tener aquí en mi ordenador. Fíjense que Studio Ghibli me pone una nubecita que significa el Google Drive que no está guardada. Vamos a acceder y vamos a darle donde dice crear copia de seguridad y sincronizar. Ahí está. Entonces, automáticamente, pues lo que hace es que me lo va a guardar en la aplicación de Google Foto. Y de esta manera, si pierdo el móvil, si lo tengo que restaurar de fábrica, fíjense, es muy importante
Ya les decía cuando estuvimos hablando, la videoclase de copias de seguridad, es muy importante realizar copias de seguridad y sincronizar nuestra cuenta de Google. Hay mucha gente que tienen el Yahoo, tienen otros gestores de correo electrónico, pero el Google nos brinda muchas ventajas, muchas posibilidades de mejora a nuestra información, a nuestro dispositivo, a nuestra seguridad, a nuestro mundo y el universo digital. Entonces, yo les sugiero que siempre se hagan una cuenta de Google, de Gmail, para que puedan percibir de todos estos servicios y sincronicen su cuenta y restauren y puedan realizar copias de seguridad. Porque en el caso de que falle el dispositivo, la tarjeta de almacenamiento, pierdan el móvil, todos esos archivos que ya tenían ahí, pues lo van a tener salvado en su cuenta de Google. Y basta con introducir sus datos en otro teléfono, su cuenta, y pueden acceder perfectamente a sus salvas. Bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado ya al límite del tiempo que nos corresponde por videoclase. Entonces, estaremos trabajando en la próxima videoclase las opciones de aplicaciones de mantenimiento y protección de nuestro móvil para optimizar nuestro dispositivo. Muchas gracias nuevamente. Gracias por seguirnos, por visualizarnos, por acompañarnos. Nos vemos en la próxima videoclase y estamos ya muy pronto terminando este curso.